El presidente municipal Samuel Alexis Chacón Morales, acompañado del subsecretario de Gobierno Rubén Peñalosa, empresarios, ciudadanos e integrantes del Cabildo, arrancaron este domingo el programa integral de bacheo con asfalto y concreto hidráulico en esta ciudad. El alcalde anunció que cada una de las secretarías del gobierno local donará una tonelada de cemento de manera mensual, al igual que lo hacen empresarios, para seguir reparando las calles de la ciudad que se encuentran en malas condiciones. Expresó que este programa intenso de bacheo va a ser de forma permanente y hasta donde alcance el material reciclado que entrega la constructora que repara la carretera costera. Comentó que en el 2012 se invirtieron 18 millones de pesos en el programa de bacheo, sin embargo se heredaron calles destrozadas, por lo que estos trabajos no se observan. Antes de dar el banderazo a este importante programa, el edil anunció que el próximo año se dará a conocer el programa Bachatel, que estará manejado por la Secretaría de Obras Públicas, en donde habrá un teléfono y los vecinos podrán denunciar cuando aparezca un bache en sus calles para que sea reparado de manera inmediata. Cabe mencionar que este trabajo es parte de una segunda línea estratégica de calles que aún pueden ser reparadas mediante un sistema de bacheo con asfalto o concreto hidráulico, en donde participan empresarios que han donado toneladas de cemento para que el gobierno actual pueda cumplir con la demanda ciudadana, informó Esteban Briones.